Deportivo Lara y Zamora ya están jugando en el Estadio Farid de Richa de Barquisimeto y usted lo disfruta en la señal de Canal I. Y ganaba la salida de Muriel. Quedaba solo. Aquí la pelota larga de profundidad marca Christopher. El rebote lo va tomando el equipo del Zamora. Remate abajo. Hubo roce con los muchachos de Lara. Lo dio de meta. Lo dio de meta. ¿Te parece? No, para nada. Y tiro de esquina. Partido y medio de que Lara no sí, marca. Correcto, correcto. ¡Qué buena pelota de Gallardo con Romero! ¡Viene el remate! ¡Excelente la que acaba de sacar Curiel! ¡No desaparece el peligro! ¡Un nuevo remate! ¡La pelota a la última línea! ¡Lo que acaba de salvar Curiel! ¿Cuánto le debe Lara en cuanto a goles recibidos o a goles en contra a este señor que está en pantalla, a Luis Curiel? Porque vaya temporada la que está haciendo el zuliano Curiel. Arranca, autoriza Velázquez, balón arriba, remate al arco, se metió, golazo. Para meterla al 34, Zamora tiene 1, Deportivo Lara 0. Y era esa la estrategia, buscar el segundo palo donde iba a aparecer Dani Pérez con la pelota servidita. La pelota iba a quedar para rematar nada más a arco vacío prácticamente. Nada que hacer para Culier en esa acción, el gran centro. Perdió esa pelota, arranca con todo. Ojo que puede venir el segundo, viene Romero, el remate al arco. Se metió, golazo. Zamora, el 2-0, llegó pérdida de pelota del equipo Deportivo Lara y Zamora no perdona. En 38 minutos llegó Romero para marcar el 2-0. Quinto gol que le marca Antonio Romero a Deportivo Lara. Ahora lo celebra besando el suelo. El error en la salida. Gol que le marca Deportivo Lara, el primero para Antonio Romero hasta acá. En esta temporada al menos. Sí, señor. Ojo, va a venir el centro, balón arriba. El cabezazo. Llegaba por allí el cabezazo de Brandão. La pelota a la raya final. Se ha dormido Zamora después de marcar los dos goles. En la primera vez que marcan el gol, me refiero al el gol que abrió el marcador, Lara contrarrestó con un contragolpe y por poco también marca. Ahora, en este segundo gol, el gol está. A ver, cobró Lucho. Y otra vez Curiel rechazando de puño lateral para Zamora. Otra vez Curiel vuelve a aparecer para salvar su valla. Si no es por él, esto estaría 4-0, cuanto menos, para el conjunto de Zamora. La estirada de Curiel. Este con Antonio Romero. Desde la banda se va a venir el ataque, la deja pasar Dani Pérez. ¡Viene Romero! ¡Le pegó el arco! Y la pelota escasamente por arriba. Se cobra de esquina, cobra Moreno en el área. ¡Cabezazo! La pelota por poco se mete. Llegó Pernía y se acaba de salvar el Zamora en el 84. No acompañó la fortuna para nada a Lara en este partido. El centro que era en el lugar propicio. Y de hecho me parece que el que saca el remate es Gianfranco Castillo. Puede ser, se estrella finalmente con el bajante. Sí, es Gianfranco. Uno de los más bajitos en Lara. Es el que saca el remate y después la pelea portuguesa con la victoria y le sirve para catapultarse momentáneamente o transitoriamente a la segunda posición de la Liga Fútbol. Zamora.